Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de la, del, del, bueno, del día de la hora del país donde me estés escuchando. Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto de Coaching, Instituto y Academia Online, y además autora de la saga Es Hacer la Reactividad, que se compone de tres libros y tres... Eh, que, bueno, tres vídeos, no, tres... <laughs> Cada libro tiene su, la plataforma con con los vídeos que corresponden a ese libro. Hoy vamos a hablar de un tema que eh, perte, pertañe, per, per, bueno, que viene bien ahora para las fiestas en las que nos vamos a meter de lleno en nada en esta semana que entra, que es la Navidad. La Navidad tiene, eh, no voy a decir si es guay, no es guay o tal, porque eso cada persona pues tendrá su, su parecer. Hay personas que les gusta la Navidad y otras que no. Eh, hay personas que, son, que la ven como algo de añoranza, hay personas que la odian, hay personas que la disfrutan. Bueno, sea como sea, el caso es que eh, cuando tenemos perro, la Navidad se transa. O tenemos que verla de otra manera diferente porque hemos de tener en cuenta a nuestro perro. ¿Qué quiero decir? Que tanto si viene personas en ca a casa es decir, familia, es decir, 10, 15, 20, 30 personas a casa. Como si nosotros vamos a casa a otra persona y tenemos que dejar al perro solo en casa. Máxime en estas fiestas que ahora, a menos aquí en España, eh, de repente ha entrado esta absurda moda de los petardos en Navidad cuando, y en Nochevieja y tal, cuando nunca se tiraban aquí y solamente se tiraban en, en San Juan pero algún lumbrera se trajo esto para acá y los siguientes lumbreras pues han, seguido, han, han replicado esto. Bueno, se nota que odio los petardos, ¿no? Exacto, los odio. Eh, dicho todo esto, por eso la Navidad tiene una repercusión especial con los perros. La Navidad, las vacaciones, hay diferentes épocas del año en las que tenemos que pensar un poquito más en cómo va a repercutir esta fecha en nuestros perros. Entonces, te voy a dar algunos pequeños consejitos para que la, estas fiestas con, de cara a tu, a tu perro, eh, pues sea lo, lo más segura y lo más estable posible dentro de el, la algarabía que se suele montar. Como verás aquí detrás... Solamente se ve esta parte, evidentemente, de mi casa, pero no hay nada con respecto a la Navidad. No hay ni un solo adorno ni el árbol. Bueno, el árbol duraría nada y menos con los gatos. Pero nada, ni un Belén. Cuando era pequeña sí que montábamos el Belén en casa y, y el árbol de Navidad. Pero yo aquí en mi casa jamás ni he montado el Belén, ni he puesto luces, ni he puesto árbol, ni he puesto nada. No por nada. No tengo espacio tampoco para ello y con los gatos sería un festín. Bueno, ¿qué consejitos serían eh, los más adecuados para esta época de, del año de la Navidad? Que no tengamos que lamentar ninguna desgracia con los animales. La primera es que, eh, a pesar de que tengamos que tener un, un, un ambiente festivo, también sea seguro para nuestros animales. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hay una, la planta de Pascua que es una, una planta con hojas rojas, muy bonita, y es muy típica de la Navidad, al menos aquí en España. Claro, yo te voy a hablar de cosas típicas de aquí en España, porque fuera de España no tengo ni puñetera idea de cuáles son las costumbres. Pero aquí en España hay una planta que se llama la planta de la Navidad, que es con hojas rojas, que es muy tóxica para los animales. Entonces, si tú tienes un perro o tienes un gato que tiende a morder las plantas de tu casa o que haya cierto riesgo de que las muerda, eh, o las pones en un lugar, iba a decir alto, pero alto para los gatos no vale mucho. Pero bueno, vamos a centrarnos en los perros. Evidentemente, si la pones encima de una estantería, el perro no va a saltar allí a comerse la planta. Entonces, si vas a querer poner esta planta, ponla en un lugar donde sepas que el perro, aunque se suba a una silla, aunque se suba al sofá o lo que sea, no va a llegar a la planta, porque si la ingiere, pues puede llegar hasta morir el perro. Luego, por ejemplo, con el árbol de Navidad. Si, ten, si ponemos el cable de las luces, si ponemos diferentes bolitas eh, como adorno de Navidad, tener en cuenta que si tenemos un perro, sobre todo tirando a cachorro, cachorro joven, inicio de la adolescencia, que son más revoltillos, ¿sabes? Revoltosillos en casa, que puedan ser más trastillos, pues ten en cuenta el riesgo que pueda llegar a haber para que te coja esas. Esos adornos y que puedan llegar a ser peligrosos para el perro. ¿Vale? Entonces, eh, no, cuando vayas a poner adornos en casa, no pienses solamente en ti o en tus hijos si los tienes, sino que también ten en cuenta al perro. ¿Vale? Insisto, sería un libro aparte el tema de los gatos con el árbol de Navidad, <laughs> pero nos vamos a centrar en los perros. Entonces, si tienes un cachorro, si tienes un perro joven, si tienes un perro muy activo, si tienes un perro que tiene algún problema de aburrimiento o lo que sea, que pueda haber un riesgo de que incluso cuando tú te vas de casa, el perro, por aburrimiento, por estrés, por frustración, etc., pueda llegar a comerse el árbol o los adornos del árbol con el peligro que eso conlleva. ¿vale? Este es el punto más importante porque este... Te juegas la vida del perro. A veces hay accidentes tontos, como dejar una bolsa vacía por ahí, por casa, y que el perro la coges, mete la cabeza en, en, en la bolsa y se termina asfixiando. Por ejemplo, es una cosa muy tonta que dices, jolín, ya. Hay como que puntuar para eso, ¿no? Pues pasa. Y no pasa pocas veces. Entonces, mmm, cables, cositas que vayas a poner nuevas estas Navidades por cuestión de Navidad, independientemente de cosas de todo el año que tienes que también tener cuidado, pero ahora se ponen diferentes adornos y cositas. Eh, Belén, el Belén, depende de dónde pongas el Belén, ¿vale? No lo pongas en el suelo, que se pueda comer una figurita del Belén y se, quede, se le quede atragantado, o luego tengas que gastarte 3.000 euros en operar al perro porque se ha tragado el pastorcillo, ¿sabes? Mm, piensa, piensa que tienes un, un animal en casa que ante cualquier circunstancia te puede tocar. Eh, cualquiera de los adornos que tienes. Eh, luego, por ejemplo, en Navidad, yo no soy muy partidaria de ello, pero también porque no tengo ni puñetera idea, eh, normalmente hay gente que se le da bien la repostería y bueno, pues... Eh, si vas a hacer algo de repostería para los invitados y quieres hacer algo mejor para tu perro, para el perro de tu familiar que también viene, etcétera, y quieres darles un detalle, no te olvides de usar ingredientes aptos para el consumo canino, que muchas veces es incompatible. A veces, ¿eh? no, no siempre. Hay muchos alimentos de, que son aptos para el consumo humano que también son aptos para el consumo canino, pero hay otros que no. Entonces, verifica lo que realmente puede llegar a comer un perro para que, si quieres hacer el detalle, que sé que hay gente que lo hace, de hacer eh, pues figuritas de Navidad y cosas de estas de repostería, que también quieren hacerse a los perros, pues también que lo hagas con seguridad para que no le des un alimento que tenga. Eh, unos ingredientes que puedan ser muy perjudiciales para tu perro. Luego, en el caso de cuando nos vamos de casa a una celebración, viene a un restaurante, a la casa de un familiar y tal, y vamos a pasar muchas horas en esa casa, si tienes un perro que tiene problemas de eh, ansiedad por separación o que se aburre y tiende a destrozar o vamos que no lo pasa bien cuando se queda solo en casa Bien sea por aburrimiento por frustración por por estrés por ansiedad por lo que sea tenlo muy en cuenta antes de salir de antes de irte de celebración de darle un buen paseo un buen paseo me refiero a un paseo no de llevarlo solamente al parque y que se canse con los amigos sino un buen paseo de exploración, de estimulación mental, de caminar, de, de irte a un sitio que el perro te lo goce, te lo disfrute, que realmente se canse, no solamente, no solamente físicamente, sino también mentalmente. Luego, a la hora de dejarlo en casa, pues déjalo con algo que, que, que pueda suplir ese aburrimiento que pueda llegar a tener porque lo vas a dejar durante muchas horas. Algo, evidentemente, que sea seguro y que lo puedas dejar sin, su, sin tu supervisión. O sea, Piensa que esos días estamos muy ajetreados, eh, preparando cosas de aquí para allá. Venga con prisa, pim, pam, venga, viste toda la peluquería, no sé qué, no sé cuánto. Y, y, y a veces no nos olvidamos del perro, ¿vale? Luego nos vamos a casa de un familiar, estamos allí seis horas y cuando volvemos a casa, trurú, trurú ¿vale? Además, son preparaciones excitantes eso siempre y cuando la navidad sea algo agradable, vale, para la persona eh, excitantes, alegres, no sé qué, entonces el perro también se puede excitar más de la cuenta, por lo tanto vigila de no dejarlo más excitado de la cuenta cuando te vas de casa, porque el hecho de que vea que te vas y que no le llevas a ellos eh, se pueden frustrar, sabes, ten en cuenta estas cositas porque pueden parecer en el día a día no va a ser igual, porque tú cuando vas al trabajo no creo que vayas feliz de, de la vida a no ser que te guste mucho el trabajo, pero la gran mayoría de personas odian su trabajo, con lo cual van medio amargados al trabajo, y entonces no hacen un festín, no hacen un, un ritual de alegría cuando se van de casa para ir a trabajar. Pero cuando vamos a casa de la mamá, de la suegra, del hermano, de, del amigo, tal y que cual, pues el ambiente, Navidad, Navidad, eh, no, el vecino, feliz Navidad, no sé qué, desde cuándo. Hay un ambiente festivo y eso no tenemos que dejarlo eh, pasar. Ese ambiente festivo va a excitar al perro. Entonces, cuando tú dejes al perro en tu casa, procura dejarlo lo más tranquilo posible, con sus necesidades cubiertas, ¿vale? Y eh, dejarlo tranquilo y en un lugar seguro de la casa para que luego no te lleves una sorpresa y teniendo en cuenta que si es un día en el que van a tirar petardos y si tu perro tiene miedo a los petardos. Eh, intenta dejar al perro en un lugar de la casa donde él se sienta seguro, se sienta estable o con acceso a ese lugar de la casa. Intenta dejar música puesta a lo mejor a un, a un volumen, evidentemente que no lo vais a dejar ahí a toda plena, ¿vale? Pero que le pueda relajar. Hay música, por ejemplo, que relaja a los perros. Ten presente todas estas cosas. Ten en cuenta que en la calle se van a escuchar más ruidos, más algarabía. Se va la gente, digo, tira petardos, eh, grita, y eso puede llegar a excitar a tu perro en casa. Ten estas cositas en cuenta porque a veces no se tienen en cuenta. No son días normales, son días de mucho ajetreo, mucho festivo, mucho ruido, mucha música, mucha historia. Tenlo en cuenta si tienes un perro que tiene miedo, ¿vale? Eh, y luego el tiempo que pases con tu perro, evidentemente, que sea, que sea un tiempo de calidad, no un tiempo de venga, vámonos rápido corriendo y deprisa a pasear al perro, porque yo me tengo que ir a celebrar la Navidad. No, esa media hora, hora, hora y media, dos horas que tengas para el perro, dedícaselas al perro. vale No, no estés paseando al perro pensando en lo que tienes que llevar, en el regalo que no se te olvide. No, 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 céntrate en el perro. Luego ya pensarás en lo demás. ¿Vale? Pero el tiempo que le des a ese perro, porque va a estar todo el día fuera, dale tiempo de calidad. Eso debería ser siempre, mucho más estos días, ¿vale? Que tenemos la cabeza en otros sitios y no la tenemos donde la tenemos que tener. Eh, si tienes un perro que te, se excita con las visitas y vas a traer a media familia a casa especialmente si vienen niños pequeños, que ya sabemos eh, que se mueven más, que chillan más, que tienen un lenguaje corporal más excitado, normalmente van a correr por la casa, van a, a jugar con sus juguetes, que al igual pueden ser peligrosos para tu perro. Ten una vez más esto presente. Son cosas que que las damos por hechas, pero no pensamos en que a lo mejor nuestro perro, cuando el niño, eh, cuando tu primo, a lo mejor, esté ahí con el juguete de navidad en el suelo queriendo jugar, va a venir tu perro y al igual se lo va a querer quitar o se va a querer comer una pieza o mil historias. Entonces no riñas al perro, simplemente ten presente estas cosas y prevé y prevé estas cosas, ¿vale? Eh, y luego si tienes un perro que no le gusta recibir visitas o se pone muy nervioso cuando va a recibir visitas. ¡Wow! Pues oye, permítele estar a lo mejor en otra habitación diferente donde eh, va a estar más tranquilo. O si tiene un transportín y va a estar más tranquilo y se va a sentir más seguro en el transportín, permítele que esté también, siempre y cuando el perro quiera. Y veas que es que para él es más tranquilo estar ahí que estar con toda la algarabía de fiesta, de venga, no sé qué, de gritos de aquí para allá, comida, ah, no sé qué, chistes para aquí, chistes para allá, discusiones para aquí, discusiones para allá, ¿sabes? Entonces, son. Fíjate que son pequeñas cosas que, que las damos por hechas en el mundo humano, pero que deberíamos también darlas por hecha en el mundo canino, ¿vale? porque nos puede fastidiar unas navidades, nos puede, nos puede poner en un, en un aprieto, ¿vale? Yo me he encontrado casos de familias que hacen la celebración y tal, y el perro evidentemente se excita más de la cuenta, a lo mejor es un perro miedoso, es un perro inseguro, los niños no lo saben, los adultos no están por los niños porque están con sus cosas y están dejando que el niño haga lo que le dé la gana, y a lo mejor el niño como no entienda al perro o no es su perro. O simplemente es un niño y no tiene por qué saberlo, se acerca al perro más de la cuenta y el perro no quiere que se acerque, pero la persona adulta no está eh, para supervisar la situación y el perro marca al niño. Estas cosas han pasado un montón de veces. A mí me han llegado un montón de casos de este tipo que luego se preocupan y digo, pero es que no tienes que preocuparte, depende de qué casos. Lo que tienes que hacer es ocuparte, ocuparte tú de tu perro y la madre o el padre de ese niño, pues de ese niño, ¿sabes? Porque el hecho de que esté en una casa no significa que pueda hacer lo que le dé la santa gana. Si hay un perro en esa casa, hay que procurar que tanto niños como perros, como personas, estén bien en la casa. No porque sea un perro se tiene que joder y tiene que aguantar a lo mejor las tonterías de un niño o, o el que le quiera tirar de la oreja o que le quiera abrazar a lo mejor cuando el perro no quiere. Evidentemente el, evidentemente el niño se va a comportar como un niño, el niño no va a tener conciencia de qué es lo que está haciendo, de si lo puede hacer o no puede hacer, y mucho menos va a tener idea de leer el lenguaje del perro. Por lo tanto, siempre que haya un perro en la casa y vaya a venir familia de fuera, especialmente niños que no conocen al perro, la persona del perro evidentemente tiene que estar al loro. ¿vale? Y si no, que el perro esté en una habitación tranquilete, si se queda muy nervioso en la habitación, pues que esté con vosotros, a lo mejor lo que te digo, si se queda más tranquilo, pues en un transportín, y si no, con vosotros, pero observando y vigilando que los niños no eh, rompan el espacio personal del perro, si el perro no quiere, eh, no le den ciertas comidas de Navidad, si puede llegar a ser peligroso, o sea... Eh, que luego no le eches la culpa al perro de cosas que haga cuando el perro está avisando, pero tú estás a, a, a otras cosas porque estás llevando comida a la mesa, porque estás pendiente de los invitados, porque estás pendiente de tu familia, porque todo lo estás pasando bien y es algo completamente normal. Pero que si tenemos un perro con dificultades de, de, con, con interacciones o simplemente no le gusta a los niños o simplemente no le gustan las personas o los extraños y tiene miedo, tanto ni niños como adultos deben molestar a ese perro. Pero eso. Tú, que eres la dueña o dueño del perro, o el tutor o el referente, lo que te dé la gana de decir, ¿vale? Eh, eh, eres el responsable del perro o la responsable del perro eres tú quien tienes que explicar a la gente, oye, al perro ni, ni lo miréis, o sea, lo ignoráis por completo porque no le gusta eh, la gente extraña, deja que él se te acerque cuando quiera acercarse, si no se si te quiere acercar, no te acerques porque no quiere... ¿Vale? Y los niños tampoco que se le acerquen porque el perro no quiere, pero tú siempre tienes que estar ojo a visor porque con los niños nunca se sabe. Ni con los niños nunca se sabe ni con los perros nunca se sabe. Entonces siempre puede haber movimiento, siempre puede haber eh, eh, cosas que el niño coja un juguete, que pita, que tal, que excita al perro, que el perro le salte porque quiere el juguete y luego y tira al niño. O sea, se puede armar un lío por estas cosas tan tontas y tan sencillas de prevenir y de entender. Que deberíamos te, deberíais tenerlo todos presente vale entonces eh, tener en cuenta todo esto para tener unas navidades saludables tanto vosotros como vuestros perros disfrutarlas mucho eh, pero también hacer que vuestro perro está estas festividades no sea un absoluto estrés un caos absoluto y momentos en los que haya mmm, regañinas e historias que a lo mejor el perro, el pobrecito no tiene ni culpa, porque nunca tiene la culpa, ¿vale? El perro se va a expresar y tarea nuestra es el, el saber entender eh, qué está manifestando, si le está gustando, si no, si está incómodo, si necesita espacio, si está estresado, si tiene ansiedad, si tiene miedo, eso es responsabilidad tuya de entender a tu perro y de saber lo que necesita tu perro. Entonces, luego no le eches la culpa al perro porque mejor marque al niño. ¿Sabes? O porque le quiera quitar el juguete y luego le marque. ¿Sabes? Mil cosas pueden pasar. Pero tú eres la responsable o el responsable de que todo vaya bien con los perros y con los invitados. ¿Vale? Nada más, recuerda también el tema de lo de la pirotecnia o de los petardos, que no lo pasen mal o que lo pasen lo menos posible. Eh, siempre estas cosas hay que trabajarlas antes de que llegue la época, pero no se trabaja y luego nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve, ¿vale? Luego ya simplemente es, pues bueno, intentar hacer que el perro lo, no lo pase mal eh, del todo y que lo pase lo mejor posible o lo menos mal posible, ¿vale? Recordar. El tiempo pasa muy rápido, Navidad está ahí aquí encima. Quedan 10 días solamente para que puedas aprovechar la promoción del pack Desafiar a la Reactividad, que es el libro 1. El libro 2. Y el libro 3. ¿Vale? Cada libro viene con una plataforma con vídeos. Además además más tienes el diario de los paseos, que lo puedes comprar con el pack o lo puedes comprar en Amazon. Con el pack te sale más barato, evidentemente, ¿vale? Y además tienes, evidentemente, tienes la promoción de que con la adquisición del pack tienes tres meses de acceso a la academia, a la academia online, donde tienes 13 cursos completos, donde tienes eh, un webinar cada semana para resolver las dudas, tienes eh, la opción de, de poder colgar tus vídeos de tus perros y que yo los evalúe y los cuelgue como lección. Tienes la posibilidad de entrar en una comunidad que vale oro, donde se comparten un montón de recursos y hacemos encuentros presenciales y salidas por el monte, etcétera, ¿vale? Entonces, eh, aprovechalo. Quedan muy pocos días, los días pasan volando eh, y ten en cuenta que ahora las mensajerías están a tope, ¿vale? Entonces, contra antes lo pidas, antes te llegará, teniendo en cuenta que pueden haber atrasos por, la por, por estas fiestas, ¿vale? Además, ten en cuenta que el día de Navidad es festivo, pero el día de San Esteban en Cataluña también es festivo. Y no se pueden entregar, ¿vale? O sea, no se pueden enviar. Así que eh, aprovechalo porque a partir de la semana que viene ya simplemente te van a quedar muy pocos días para que la aproveches. El día 31 es Caput, el día 31 ya se termina la promoción de los tres meses de acceso a la academia gratis, eh, que la, esto ya vale más que la saga entera. En cuanto a valor, si tú quieres entrar tres meses en la academia, te cuesta 90 euros. Lo tienes ahí en la página de la academia y yo te regalo esos 90 euros. O sea que de ti depende el aprovechar esos 90 euros y ahorrártelos. Los puedes regalar, los puedes aprovechar, puedes regalar la saga, quedarte en la academia, puedes regalar la academia y quedarte la saga, puedes quedártelo tú todo o puedes regalarlo todo. ¿Vale? Eso es la combinación que tú quieras. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que. Eh, Disfrutéis estas navidades y que no haya que lamentar absolutamente nada. Vale, nada más, nos vemos. Chao, chao. Feliz... No te voy a decir feliz Navidad porque antes de, de, antes de que llegue eh, la Navidad haré más vídeos. Entonces ya te lo diré cuando te lo tenga que decir. Que si no es feliz Navidad todo el rato. Chao, chao. Ah, 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 ah.